son muchos los argentinos que desde tierra observaron el ataque de la escuadrilla Torno, el 1 de mayo de 1982. Estos aviones atacaron con bombas y cañones a tres buques británicos que hostigaban a Puerto Argentino. Entre aquellos testigos se encontraba el suboficial mayor Marcelo King de la Fuerza Aérea Argentina. El mismo se desempeñó durante el conflicto en la función de control aerotáctico cuya misión era buscar blancos. Para los cazas y guiarlos en su ataque por medio de ayuda electrónica. Ese día, el equipo del suboficial King guió a los tres M5 Dagger y fueron testigos visuales de toda la acción. Aseguran que dos fragatas resultaron impactadas y dañadas seriamente. Observaron explosiones, columnas de humo y como una de ellas se debió retirar escorada del lugar. Respecto a este hecho, la Marina Británica lo hizo público expresando solamente, daños mínimos en las estructuras de los buques y sin reconocer nunca algún impacto de bombas en esa jornada. Por su parte, en una entrevista del año 2010, el brigadier Norberto Dimeglio hizo referencia a la acción que él mismo protagonizó el día 1 de mayo en la cual, al mando de uno de los M-5 Dagger, visualizó y bombardeó un destructor tipo 42 similar al HMS Gifiel. Dimeglio aseguró no tener dudas sobre las características de la nave que atacó ese día, la cual también fue confirmada por la observación desde tierra realizada por el teniente de navío Rodolfo Cionchi, de la Armada Argentina. El testimonio de dicho marino es contundente. Vimos perfectamente el ataque y la explosión, la posición elevada nos facilitaba la observación. Era una fragata tipo 42, los puedo reconocer perfectamente, pues son iguales a los nuestros. Aunque nunca fue confirmado oficialmente, un tripulante del Invencible se habló de este ataque. El testimonio apareció en un grupo británico de Facebook sobre la Guerra de Malvinas en el año 2014. Se trata de Nicholas Ludwigke, ex suboficial de la Royal Navy, cuyas declaraciones confirmaron que el Invencible fue blanco de un fallido ataque con torpedos por parte de un submarino enemigo en los primeros días de mayo de 1982. Existen razones para pensar que el submarino argentino Ara San Luis fue realmente el que, sin saberlo, disparó sobre este portaaviones. En primer lugar, porque el mismo suboficial que propone que el atacante fue el San Luis. Además, teniendo en cuenta que el San Luis efectuó lanzamientos de torpedos al norte de las Islas Malvinas. Es posible que en esos días de mayo el Invencible haya estado por esa zona. Una confirmación a esta hipótesis la constituyen los avistamientos del mencionado portaaviones el 1 de mayo por parte de pilotos argentinos de bombarderos Canberra. Por otro lado, se conoce también que el Invencible ha realizado misiones solitarias acercándose a las islas en compañía de la. fragata Brilliant. Curiosamente, los diarios de esta fragata detallan la detección de un torpedo el 1 de mayo. Día en que el San Luis efectuó un lanzamiento. Además, en 1983 se publicó un análisis de la Marina estadounidense sobre las armas. Submarinas en Malvinas donde se incluye esta sorprendente conclusión. El hecho de que el capitán del 209, Ara San Luis, no estuviera seguro de si se había disparado al Invencible indicaría que sus SST-4 se lanzaron solo en modo escucha, es decir, no hubo miradas de periscopio que hubieran confirmado la naturaleza de su objetivo. Más allá de que no se hayan producido daños en el Invencible, esta acción constituye un verdadero triunfo de la Fuerza de Submarinos Argentina. Se burlaron las defensas de una de las flotas antisubmarinas más poderosas del mundo. Uno de los capítulos menos conocidos de la aviación naval argentina durante el conflicto de Malvinas tuvo Lugar el 5 de mayo de 1982. En esa oportunidad, el grupo aeronaval embarcado en el portaaviones Ara 25 de mayo efectuó un ataque a un objetivo naval sumergido de la Royal Navy. Uno de sus aviones embarcados, el S-12 Tracker, al mando del teniente de navío Carlos Cal, mientras realizaba tareas de búsqueda del aviso sobral, divisa una estela, presumiblemente de un submarino, y lanza un torpedo MK-44. Avisando del eco. Se ordena el despegue desde el 25 de mayo de dos Sikin y de otro tracker piloteado por los tenientes Enrique Fortini y Carlos Ferrer, configurado para ataque antisubmarino. Tras el análisis de la información obtenida por el sonar sumergido de uno de los helicópteros piloteado por el oficial Osvaldo Iglesias, el tracker lanza un segundo torpedo MK-44. Si bien no se confirmó la explosión del torpedo, este llegó a emitir el sonido de impacto inminente. Gran Bretaña jamás reconoció averías en alguno de sus sumergibles, no obstante ha trascendido que el submarino nuclear HMS Splendid tuvo fallas que debió reparar en alta mar, con repuestos que les fueron lanzados desde un avión Cell 130 Hércules en el marco de las operaciones Cadbury de entrega aérea. Curiosamente, dicha nave submarina tenía asignada como su área de patrulla la zona donde se produjo este ataque aeronaval argentino. Los británicos contaban con información de inteligencia de que el portaaviones 25 de mayo se encontraba unas 60 millas al sur de la ciudad patagónica de Puerto Deseado y procedió a buscarlo frenéticamente por esos días. El hundimiento del Giffield en el estreno mundial del binomio Super había alertado al almirantazgo. Esa poderosa arma lanzada contra los portaaviones frustraría su reinvasión de las Malvinas. La misión encubierta para librarse de esa zozobra debía estar a la altura. Un golpe sorpresivo y terminal a la base aeronaval de Río Grande. Parte del plan involucraba a un submarino que se arrimaría sigilosamente a la costa argentina en la ceguera de la noche. En inflables Zodiacs, comandos de la Special Boat Service se infiltrarían en el aeródromo. El 16 de mayo, en proximidades de Tierra del Fuego, Cuatro radares del destructor Arabuchar detectaron tres ecos a escasas millas de la costa. Uno de ellos, el más potente, era un rumor radiofónico que anunciaba el acecho de un submarino enemigo, mientras que se presumía que la intermitencia de los restantes podían ser botes tipo gomones. El buque argentino disparó tres cañonazos hacia los objetivos, los cuales pronto desaparecieron de las pantallas y no los encontraron más. La operación Mikado había sido frustrada. Después de la guerra, se difundió que un submarino convencional británico había colisionado contra una piedra mientras, supuestamente, realizaba un reconocimiento fotográfico alrededor de Malvinas. Este evento ocasionó que durante más de dos años permaneciera fuera de servicio y en reparaciones. Su nombre era HMS Onyx, un submarino de la clase Oberón preparado para operaciones de inteligencia. Imágenes posteriores al conflicto lo muestran en un dique seco, con su proa y su calota totalmente destruidas. Aunque Inglaterra nunca lo reconoció oficialmente, es muy probable que su único submarino diésel haya resultado averiado tras este enfrentamiento naval con la Armada Argentina. El día 24 de mayo de 1982, 3A4C Skyhawk, con indicativo Jaguar. Despegaron de San Julián para neutralizar objetivos navales en el estrecho de San Carlos. La tripulación se conformaba por los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina José Vázquez, Jorge Bono y Guillermo Martínez. Llegaron a la zona del Blanco aproximadamente a las 11 y 30 horas sin ser interceptados. Tomaron un rumbo de ataque entre los 190 y los 220 grados, lanzando seis bombas sobre una fragata británica. El aviador Martínez observó una llamarada sobre el buque aunque el Reino Unido nunca reconoció daños en una fragata durante esa jornada. No obstante, con la información recabada por la inteligencia argentina se logró deducir cuál fue el navío alcanzado. Todos los indicios apuntan a una fragata tipo 21, la HMS Arrow. Dicho barco debió recibir extensas reparaciones estructurales en el transcurso de la guerra, y sorprendentemente, aún encontrándose en medio de la batalla en las aguas de San Carlos. La propia página web de la Asociación de las Fragatas Tipo 21 inglesas expone de esta manera ese acontecimiento. A mediados de 1980, el Arrow sufría grietas en el casco. Gran parte de esto surgió por primera vez durante el conflicto de las Malvinas, cuando los ingenieros se vieron obligados a soldar placas y vigas de acero en partes del barco donde se estaban abriendo grietas en la superestructura de aluminio. Después de la guerra, la llevaron para reacondicionarla y le soldaron una gran placa de acero a cada lado del barco. Para más sospechas, la fragata Arrow permaneció en el fondeadero de la bahía de San Carlos más tiempo que cualquier otro buque británico. Cuando por fin se reintegró a la flota principal y fue reconectada al enlace de datos, fue recibida con este llamativo mensaje. Pensé que estabas hundido. Argentina continúa reclamando que el portaaviones invencible fue atacado e impactado el 30 de mayo de 1982 por una fuerza conjunta compuesta por dos Super y cuatro A-4C Skyhawk. Una vez disparado el único Exocet con el que contaban, los 4 A-4C se lanzaron tras él. Sobre la estela del misil vieron un destello y una columna de humo en el horizonte. Cerca del blanco, un misil Sidart impactó en el jefe de la escuadrilla. La aeronave se partió en dos y se estrelló en el mar. 15 segundos antes del lanzamiento de las bombas, artillería antiaérea impactó en el numeral 2, cuyo avión explotó. Los dos aviones restantes alcanzaron el objetivo. Ambos aviadores aseguran que lanzaron sus bombas sobre un portaaviones. Existen decenas de indicios que señalan que fue el HMS Invencible el buque alcanzado por el fuego. Argentino ese día. Este portaaviones fue retirado de la zona inmediata a Malvinas esa misma noche y dejó de proveer cobertura. Aérea en el apogeo de la lucha terrestre. Este hecho está comprobado incluso por fuentes militares de Estados Unidos. El Invencible se alejó nuevamente de las islas el 18 de junio para llevar a cabo supuestas tareas de mantenimiento. Incluido el reemplazo de dos turbinas. Cuando volvió a anclar en Puerto Argentino el 2 de julio lucía una magnífica capa de pintura a pesar de la. mala temporada en alta mar. En el año 2012 el Ministerio de Defensa británico publicó fotografías que muestran al Invencible siendo desguazado. En una de ellas se observa un parche en el área donde el primer teniente Ureta de la Fuerza Aérea Argentina. Dijo que habían impactado sus bombas y, y precisamente, en el mismo sitio donde estaban ubicadas dos de las turbinas Olympus que fueron cambiadas en alta mar. El 7 de junio de 1982 se informó que había un gran barco navegando con rumbo hacia la flota británica. La comunicación la realizó un Boeing 707 argentino que realizaba actividades de reconocimiento a largas distancias. Al día siguiente, un C-130 bombardero localizó la embarcación y confirmó que se trataba de una nave de gran magnitud. Era el superpetrolero Hércules de bandera liberiana. Seguidamente, se emitió en diferentes frecuencias una alerta para que la embarcación se dirigiera de inmediato a un puerto. De lo contrario, sufriría un ataque. Al informar al comando que no lograron el contacto, se ordenó neutralizarlo. En las dos pasadas que hicieron, el C-130 lanzó 12 bombas. Sin embargo, no pudieron visualizar si efectivamente habían causado algún daño. Horas más tarde haría lo propio un bombardero Canberra lanzando todo su armamento. Tras el ataque, el petrolero invirtió su rumbo y navegó 2.000 kilómetros hasta Brasil para intentar desactivar una bomba que había logrado penetrar su casco. Al evaluar la situación y comprobar que la tarea era imposible, se decide hundir el barco frente a las costas de Santa Catarina. Si bien esta acción ya es de público conocimiento, los ingleses aún no reconocen que el superpetrolero Hércules cumplía una misión para la Royal Navy. Existen varias pruebas al respecto. Una de ellas se relaciona con la tripulación del buque, que fue inmediatamente enviada a su país de origen tras el ataque, sin tener contacto con nadie. Además, en años posteriores, autoridades brasileras confirmaron extraoficialmente que el navío hundido en sus aguas llevaba combustible y distintos pertrechos bélicos para la task force desplegada en Malvinas. El Hércules se constituye así en el buque de mayor tonelaje hundido en esta guerra y una legítima kill mark de las fuerzas argentinas.